Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Sin importar cuál sea su objetivo, los ciberataques podrían llegar a causar pérdidas de hasta 10 mil billones de dólares para el año 2025, según la empresa Cybersecurity Ventures. En busca de mecanismos innovadores de prevención y mitigación de este fenómeno, se llevó a cabo el siguiente desafío internacional. El primer desafío internacional de ciberseguridad ya tiene ganador, Europa. Este campeonato reunió en Atenas durante cuatro días a jóvenes de todo el mundo para competir entre sí en varios retos informáticos. Siete equipos continentales compitieron en una serie de desafíos relacionados con aplicaciones web, explotación de sistemas, criptografía, ingeniería inversa o hardware. El madrileño Carlos Polo Martín, único representante de España en la formación europea, Dice que le gustaría dedicarse plenamente a realizar sus propias investigaciones en el campo de la ciberseguridad. Este veinteañero, creador de la enciclopedia digital HackTricks, anima a cualquier joven a participar en este concurso. Son 2.7 millones de expertos en cibernética a nivel mundial los que demanda el mercado, también mujeres in 2014, i noticed uh, strong interest from many european countries in gamified versions of cybersecurity, such as geoparty and rika defense, uh, and we decided to organize the first european cybersecurity challenge. la agencia europea de ciberseguridad fue la encargada de hospedar esta primera edición de la competición, que ya espera conocer quién será su próximo ganador. Quizá Ucrania y Rusia solo representan una pequeña proporción de las importaciones de los principales países fabricantes como Alemania y Estados Unidos, pero son proveedores esenciales de materias primas y energía para muchas zonas cruciales. Y la falta de suministro ha entrado en un efecto dominó que impacta en zonas aparentemente tan alejadas del conflicto como Venezuela. Venezuela sufre escasez de fertilizantes como consecuencia de la guerra en Ucrania. Los productores de maíz y de arroz temen una alarmante caída de sus cosechas sin el suministro del suplemento agrícola clave en la región occidental de Portuguesa, conocida como el granero de Venezuela. Las consecuencias de la guerra en Ucrania se hacen sentir a diez mil kilómetros de distancia, ya que el 80% de los fertilizantes empleados anualmente en Venezuela se importan, sobre todo de Rusia, pero también de Ucrania y Bielorrusia. Todos los países del mundo se van a ver afectados por trigo, por aceite de girasol, por maíz amarillo, por soya por la producción de fertilizantes, porque Rusia, Ucrania, Bielorrusia es un eje importante de producción de fertilizantes para el mundo. Aquí en Venezuela, eh, como está la agricultura ahora, necesitamos alrededor de unas 150 mil toneladas, 180 mil toneladas, y lo que llegaron alrededor, entre los inventarios que teníamos, estamos hablando de unas 100 mil toneladas. Con la temporada de lluvias llega el momento de sembrar el maíz. Alimento básico en este país sudamericano, conocido por sus tradicionales arepas. Aquí, como en gran parte de América Latina, comienza una carrera por encontrar fertilizantes para los cultivos. La agricultura en Venezuela ha caído pero muy profundo. Apenas estamos produciendo al 30% de nuestra capacidad. Vamos a trabajar con el fertilizante que tenemos. Ya sabemos que no alcanza completo. Eh, en algunas partes se van a utilizar una subdosis. Eso es grave porque se afecta no solamente el rendimiento, sino también la rentabilidad de los agricultores. Un quebradero más de cabeza en un país que de por sí ya sufre la escasez de combustible. Las sanciones occidentales contra Rusia y Bielorrusia, así como las dificultades de Ucrania para exportar, han provocado una escasez de fertilizantes sin precedentes. Por ejemplo, en Portuguesa, aquí donde estamos, se sembraban unas 270 mil hectáreas. El año pasado solamente se sembraron 90 mil hectáreas. Y eso este, radica principalmente en la capacidad de, de recibir el, el fertilizante que ya no se consigue en Venezuela y tener que importarlo con recursos propios. Toda América Latina se enfrenta a este problema, especialmente los gigantes agrícolas Brasil y Argentina, pero también en mayor o menor medida México, Ecuador, Colombia y Perú. Se buscan alternativas para producir toneladas de fertilizantes. En la región de Turén tienen dos de los ingredientes fundamentales, el nitrógeno y el fósforo, y solo tendrían que importar cloruro potásico. Al cinturón industrial de la bahía de Quintero-Puchuncaví se le conoce como el Chernóbil de Chile por los altos grados de contaminación que se generan en este espacio habitado por unas 50.000 personas y que sin duda hoy reciben con beneplácito el siguiente anuncio. Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, anuncia cierre de fundidora en el Chernobyl chileno. Por el voto mayoritario de su directorio, la empresa tomó la determinación de cerrar la fundición Ventanas en la zona industrial de Quintero y Puchuncaví a unos 140 kilómetros al oeste de Santiago. La decisión ocurre después de un nuevo episodio de contaminación del aire el pasado 9 de junio que afectó a 115 personas, la mayoría escolares, y obligó al cierre de las escuelas, tal como se ha repetido desde hace décadas por la polución del lugar. El directorio de Codelco ha tomado la decisión de avanzar hacia el cese de sus operaciones en la fundición de ventana. Esto se realizará mediante un proceso gradual y responsable con la población y las y los trabajadores. Esta decisión, que requiere para ser efectiva del concurso del Congreso Nacional, con cuya buena voluntad, por cierto, y colaboración esperamos contar, se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que han habido en la zona de operación de la fundición. En la costa oriental del país, el Chernobyl chileno es foco desde hace décadas de crisis de intoxicación en la población por contaminación del aire a raíz de las plantas de la minería. Y lo hemos dicho muy claro: no queremos más zonas de sacrificio. Hoy, Existen cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas al deterioro ambiental severo que hemos causado o permitido y que como chileno me avergüenza. Este es un problema que viene desde la creación del polo industrial en la zona en la década de los 50, cuando los estándares ambientales y la contaminación no eran parte de las preocupaciones del desarrollo. Pero hoy día eso ya no es así, y ante esta realidad no seguiremos de brazos cruzados. Boric aseguró a los 350 empleados de la fundición que ningún trabajador o trabajadora se va a quedar sin su empleo en la compañía. la organización medioambiental greenpeace calificó esta zona como el chernobyl chileno luego de que en 2018 debido a un episodio grave de contaminación unas 600 personas de quintero y puchuncaví acudieron a centros médicos con un cuadro clínico atípico como vómitos de sangre, dolores de cabeza, mareos, parálisis de la extremidades, además de extrañas ronchas en la piel de los niños. La invasión rusa a Ucrania ha propiciado el desplazamiento de 10 millones de personas que buscan resguardarse de los ataques y reiniciar su vida en otros sitios. Y desafortunadamente no solo los seres humanos sufren el impacto de esta injusta guerra, ellos son los otros refugiados. Estos dos refugiados han visto cosas terribles. Fueron rescatados de un zoológico en Kharkov, la ciudad del este de Ucrania bombardeada desde el inicio de la guerra. Ahora encontraron refugio en Odessa. Estuvieron bajo fuego todo el tiempo. El zoológico sufrió mucho. Murieron animales, así como miembros del personal. Es una tragedia. Fue por eso que el director del zoológico de Odessa y su subdirector cargaron dos jaulas en una camioneta y viajaron a Kharkov para rescatar a los dos leones. En comparación con Kharkov, Odessa apenas ha sido tocada en la guerra, aquí han impactado a algunos misiles, pero no en la magnitud de las regiones en combate. War, this... Al comienzo de la guerra el zoológico fue cerrado, pero después de un mes decidieron abrir de nuevo. Y la gente aprovecha la oferta. En el recinto del zoo apenas se siente la guerra que hay afuera. Algunas cosas tienen que mantenerse operativas. Necesitamos sacar a los niños de vez en cuando y los animales tienen que ser alimentados. Vinimos a apoyar a los animales. Y hay más. En un edificio anexo cientos de conejos, hámsters y cobayas han encontrado un hogar provisional. En los primeros días de la guerra, el zoo comunicó a los ciudadanos que cuidaría de sus mascotas. La gente se encontraba en un callejón sin salida. Imagínese a una mujer huyendo de la ciudad con sus hijos y sus maletas. Es normal que no se pueda llevar además a su loro. Por eso decidieron ofrecerle ayuda a la gente haciéndose cargo de sus mascotas. Situado en el centro de la ciudad, el zoológico es una importante institución en Odessa. Y su director, Igor Beliakov, es un personaje público. En tiempos de guerra el papel del zoológico en la sociedad es mucho mayor. No solo nos ocupamos de los animales, también damos ánimos a los ciudadanos. Y los visitantes lo aceptan con gusto. Cuando nació una cría, poco después de la reapertura, los visitantes se apresuraron a elegir un nombre, javelina que se deriva de los misiles Javelin, fundamentales en la defensa de su país. Uno de los brotes de vida más maravillosos que existen sucede cada año en la región de Hongge, provincia china de Yunnan. Ahí, como producto de la metamorfosis que experimentan las orugas en los meses de mayo a junio, liberan sus alas más de 100 millones de mariposas creando un espectáculo natural Único. En el Valle de las Mariposas de Honghe, en China, a finales de primavera y principios del verano, cientos de millones de mariposas salen de sus capullos y vuelan, formando un espectáculo ecológico. Se estima que el número total de mariposas que llegará este año al valle superará 100 millones, y la mayoría de ellas son estichofalma Luisa. El Valle de Mariposas de Honghe se encuentra en la prefectura autónoma de Han de Honghe, provincia de Yunnan, al suroeste de China. Este lugar conserva una variedad de vegetación, como el bosque monzónico siempre verde latifodeado, con clima cálido y húmedo durante todo el año, por lo que proporciona un entorno adecuado para las mariposas. Yang Sheng Wen, curador del Museo del Valle de las Mariposas de Honghe, afirma que, según la investigación actual, solo hay dos lugares en el mundo donde se han observado tales cantidades de mariposas. Uno es en México con las mariposas Monarca y el otro en China, en el Valle de las Mariposas. Con información de la oficina en Kunming, China, Noticias Xinhua. La invasión de Rusia a Ucrania ha generado una crisis alimentaria que golpea a los países en desarrollo. El precio del trigo y otros alimentos básicos se ha disparado y la falta de suministro significa una amenaza para las personas más pobres de muchos países con economías poco desarrolladas. Estas son algunas de las medidas que se están tomando. La seguridad alimentaria del mundo está en peligro por la guerra en Ucrania. Naciones Unidas y el Banco Mundial han lanzado una ofensiva para garantizar tanto la exportación del cereal ucraniano como de los alimentos y fertilizantes rusos. Se calcula que unos 22 millones de toneladas de grano siguen en los hilos de los puertos ucranianos. Decenas de países de África y Oriente Medio dependen de estos productos. No hay una solución efectiva a la crisis de alimentos sin reintegrar la producción agrícola de Ucrania y los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales pese a la guerra. Rusia debe permitir la exportación segura y protegida del cereal almacenado en los puertos ucranianos. Y los alimentos y fertilizantes rusos deben tener un acceso sin restricciones a los mercados, sin impedimentos indirectos. Por su parte, el Banco Mundial va a destinar 12.000 millones de dólares, unos 11.400 millones de euros, en los próximos 15 meses. Se dedicarán a la agricultura, al suministro de agua, el riego y la protección social en los países más afectados. Esta es realmente una crisis que está en vías de ser peor en comparación con la crisis de precios de los alimentos de 2007 y 2008. Afecta a muchos, muchos hogares pobres. Ya vemos que la inseguridad alimentaria alcanza niveles muy altos. El apoyo se utilizará para proteger a los hogares pobres ampliando las redes de ayuda social. Se ayudará a los agricultores a estar preparados para la próxima siembra y también para garantizar que se eviten las restricciones a la exportación y que los alimentos y el comercio de alimentos se mantengan para evitar aumentos de precios. Uh, avoid, uh, uh, uh... Naciones Unidas calcula que en dos años el número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave se ha doblado, pasando de los 135 millones antes de la pandemia a los 276 millones actuales. En 53 países del mundo viven personas que necesitan ayuda urgente para sobrevivir. Según el Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro de Extinción de la UNESCO, en los próximos lustros podrían extinguirse hasta 7.000 lenguas en el mundo como consecuencia de la globalización y la hegemonía de lenguas como el inglés. En Honduras se han realizado esfuerzos para preservar las seis lenguas que alberga el país centroamericano. En Honduras se hablan seis lenguas indígenas u originarias y de estas existen tres que están fuertemente amenazadas. Esto quiere decir que tienen un número menor a mil hablantes. Estas lenguas son el tol hablado por el pueblo tolupán, el tahuasca y el pech. De estas lenguas tenemos datos muy inconclusos porque no se han llegado a hacer las investigaciones a profundidad para corroborar el número de hablantes que existen en la actualidad. El país está tomando medidas para evitar la pérdida de la diversidad lingüística y cultural. Sin embargo, estas medidas son insuficientes. Dentro de las iniciativas para no perder estas lenguas, destacamos el apoyo de la Secretaría de Educación con la Subdirección de Educación para los Pueblos Indígenas de Honduras, en la cual promueven, incentivan y llevan a cabo la educación bilingüe e intercultural. Igualmente, en la Universidad Autónoma de Honduras, UNA, existe el Grupo de Investigación de las Lenguas Indígenas y AFROS, que dirige la máster Claudia Marcela Carías. Bueno, en Honduras se ha perdido, por un lado, la lengua lenca. Todos sabemos que el pueblo lenca era el más numeroso y el de mayor, um, el que tenía mayor avance al momento de la llegada de los españoles a Honduras. Eh, sin embargo, por esa misma razón, quizás el pueblo lenca a lo largo de todo el periodo colonial y después eh, republicano, um, ha sufrido pues una gran aculturación, así como la pérdida de su lengua datada más o menos uh, en las primeras décadas del siglo XX, es decir, que ya tendríamos unos 100 años de lamentablemente haber perdido la lengua lenca. Se ha perdido la lengua chortí. Que se habla en el occidente de Honduras es una lengua maya de la familia maya. La UNA ha instaurado cátedras para que los jóvenes continúen sus estudios y aprendan a hablar el garífuna, y así, una de las lenguas con más hablantes no corra el riesgo de desaparecer. Las lenguas eh, más habladas en Honduras son, por una parte, el Misquitu, que es el que posee el mayor número de hablantes. Todos sabemos que el misquitu se habla en el departamento de Gracias a Dios y que colinda con Nicaragua, donde hay muchas regiones donde también se habla misquitu. Por lo tanto, es una lengua muy hablada. Nosotros hemos considerado que el peligro de, de deterioro de su vitalidad es bajo porque eh, el pueblo misquitu es muy orgulloso de su lengua. De su cultura. Entonces, me parece que el Misquito no está en un fuerte peligro, sin embargo, como pueblo, es un pueblo minorizado que históricamente ha sufrido marginalización. Eh, la otra lengua es la lengua garífuna. La lengua garífuna, como todos sabemos, es muy, eh, tiene muchos hablantes. Sin embargo, hemos detectado a través de varios estudios que hemos hecho en el grupo de investigación que los jóvenes y niños garífunas ya no la están practicando tanto. Honduras no cuenta con estudios científicos exactos para conocer el número de hablantes de las lenguas que se encuentran en peligro de desaparecer, pero se considera que se están haciendo esfuerzos para no perder parte de la cultura como son estas lenguas maternas. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano informó Andrea Torres de STVE. Las aves es considerada la obra maestra del poeta de la antigüedad Aristófanes. Esta obra se presentó por primera vez en el año 414 antes de nuestra era y habla de la aventura de dos ciudadanos atenienses en busca del país de las aves. La obra clásica tendrá una representación contemporánea en un escenario sin igual. El sueño de volar. 80 alumnos de la provincia de Nápoles participan desde el pasado mes de septiembre en un taller de teatro sobre una obra escrita hace 2.500 años, Las aves de Aristófanes, y ahora actúan en el anfiteatro del Parque Arqueológico de Pompeya. Se tiende a decir que Pompeya es un sitio muy importante, pero que desgraciadamente la zona no es cómoda. Por el contrario, creo que hay que invertir la perspectiva. Hay que decir que tenemos la suerte de tener en este territorio un emplazamiento cultural que pueda aportar algo al pueblo. Queremos dar a estos jóvenes una perspectiva, una visión. El joven ateniense Aristófanes, autor de la obra, estaba cansado de la guerra y la corrupción en su ciudad y soñaba con marcharse en busca de un lugar mejor. Así es como empezamos a trabajar con nuestros jóvenes. ¿Ustedes quieren quedarse en su ciudad? ¿Por qué motivo querrías irte? Así que en el momento en el que trasladas no ya una línea, sino un estado de ánimo de hace 2.500 años a lo que es nuestro presente, a partir de ese momento el texto, el relato cobra vida y nos sirve a todos. Hago el papel de Augusto. Es un ateniense que está harto de su ciudad y busca una nueva ciudad, una ciudad más libre que la suya. Para algunos son solo ruinas o piedras antiguas. Para muchos representan los fascinantes e increíblemente bien conservados signos de una antigua civilización. Pero para estos estudiantes, este lugar representa un contacto directo entre el patrimonio cultural y su vida diaria. Creo que fuera de esta ciudad podría realizar mis sueños. Porque al ser bailarina, creo que mi ciudad no puede darme aquello a lo que quiero aspirar. Me encuentro muy metida en el papel del coro. Porque no me gusta mi ciudad y quiero irme algún día. Puede que estos jóvenes nunca abandonen su tierra natal. Ahora sus miradas son más seguras, sus voces más fuertes. Me avergonzaba, mi cuerpo me traicionaba. En cambio ahora estoy aprendiendo, es decir, me estoy familiarizando con lo que implica relacionarse con los demás. Antes era mucho más insegura. Al principio tenía miedo de salir al escenario. Y esta experiencia me ayudó a liberarme de esos miedos que tenía. El espectáculo se representará de nuevo en Rávena el 3 de junio y después recorrerá otras ciudades de Italia. La colaboración entre el Parque Arqueológico de Pompeya y el Festival de Rávena permitió a estos jóvenes comprender que el teatro es el arte de los sueños y que ellos son los protagonistas de su propio futuro. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, F, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Yo soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.